Ellas son las 8 candidatas al reinado del 19 aniversario de la Asociación de Desarrollo Integral de las Brisas de Daniel Flores en Pérez Celedón. Las actividades serán este 1 y 2 de junio. Hola, mi nombre es Digna Salazar, pertenezco al Comité de los Tucanes. Los invito al 1 de junio aquí en las Brisas de Daniel Flores. Mi nombre es María Luisa Fernández y represento al Comité de Benecer. Y muy feliz, muy contenta de estar en este certamen, y los invito a que participen y nos vengan a colaborar con las. Hay buenas comidas, sabrosísimas comidas. Hola, hola, mi nombre es Elena Ramírez. En este 19 aniversario represento la Asociación de Desarrollo, agradecidísima con TV Sur, Canal 14, el proyecto Metamorfosis, por venir a dar esta oportunidad social para que nuestra comunidad se desarrolle. Las actividades son 1 y 2 de junio. El día 1 tenemos un gran desayuno comunal y los esperamos. Hola, hola, mi nombre es Lidia Robles, tengo 45 años. Los invito a que vengan a apoyarnos en el bingo que va a haber el domingo y para que todos tengamos un tiempo de diversión. Buenas, mi nombre es Lidia Cordero, tengo 72 años, represento a los adultos mayores de las brisas. Los invito al ciclismo y al torneo de básquetbol. Mi nombre es Marta Lina Claros de Santos, pertenezco a la comunidad La Trocha. Les invito a todas las personas que nos vean en este canal, que nos ayuden, que nos colaboren, que nos apoyen para que esta asociación salga adelante. Buenas, mi nombre es Ana Isabel Fernández, tengo 70 años, soy de las damas. Los invito también para que participen con nosotros. Hay motocross, hay fútbol de básquet. Los invito a todos. Mi nombre es Fátima Cruz Menocal. Represento a mi barrio residencial Las Brisas y pertenezco a la asociación también. Y los invito a participar a la gran coronación de la reina a las 5 de la tarde, el 1 de junio, y el gran baile con la señora Elena Umaña. Precisamente el reinado es una de las actividades más importantes que se tienen para este fin de semana. El sábado hay una agenda bastante bonita, tenemos un desayuno tradicional donde se le hace homenaje a personajes de acá, de la comunidad, que siempre están colaborando en el desarrollo de este. También está el reinado, que es una variedad en este año, con estas hermosas 8 señoras que representan los comités de las brisas. Y este va a ser a las 5 de la tarde con un super cierre bailable con la cantante nacional Elena Umaña, que va a estar por acá poniéndole sabor y ritmo a esta hermosa celebración. ¿Y el domingo? El domingo en la mañana hay varias actividades de lo que son deportes, como el básquetbol, el ciclismo, entre otros. También va a haber un bingo donde los premios son bastante ricos como para poder venir y disfrutar no solo de las comidas, sino también los premios, porque es un viaje a Bocas de Toro y también 100,000 colones, entre otros premios. La intención es también recaudar fondos para proyectos en la comunidad. Esa es la idea de la asociación durante todo este tiempo de trabajo, ¿verdad? Pero con esta celebración también se proyecta a que dé bastante el consumo de personas por acá, porque tenemos el servicio de la cocina, que es también de la asociación, y las actividades en sí, que lógicamente tiene un valor de entrada o un valor de inscripción en lo que son la gama de deportes, porque cualquiera puede venir a participar, no solo gente de la comunidad, es importante decirlo, aún hay tiempo para inscribirse, y la idea con esto es que también quede un fondo para estos proyectos que ellos tienen de desarrollo en lo que es el gimnasio para mejoras y cerrar la cancha de fútbol. Así que este fin de semana disfrute de las diferentes actividades y, por supuesto, del reinado, que será el sábado a las 5 de la tarde.